¿Seguro que por aquí es la tienda? No lo sé, esta es la dirección que me dio el señor Miller. Wuland es una ciudad muy grande, deberíamos separarnos, así será más fácil encontrar las cosas para el restaurante. No creo que sea necesario. ¿Eh? ¿Randy? ¿Randy, dónde te metiste? ¿Estás perdido, muchacho? ¿Qué? No, señora, yo no estoy perdido. De hecho, perdí a mí. ¿A tú? A mi Andy. Perdí a mí. A tu amigo. Es mi vecino. No es necesario que lo niegues. No lo niego, somos vecinos. No hablo de eso, tontito. ¿Entonces de qué? Desde que llegaste aquí te has hecho el desinteresado con todo, pero la verdad es que quieres saberlo todo. ¿De qué habla? Yo no quiero saberlo todo. ¿Lo ves, jefe? Ahora mismo lo estás negando, Matt. ¿Qué? No, oiga, espere, ¿cómo sabe mi nombre? Porque yo lo sé todo, Matt. Y también porque... Hola, tía Carly, ¿cómo estás? Hola, querida. Tía Carly. Hola, señora Anderson. Desde que llegaste aquí te has hecho el desinteresado con todo, pero la verdad, Matt, es que quieres saberlo, Matt, todo. ¿De qué habla? Yo no quiero... ¿Qué? ¿Qué pasó? Estás muy distraído. ¿Sucede algo? ¿Piensas en alguna chica? ¿Qué? No. ¿Seguro? Seguro. Solo que, acabo de conocer a la tía de Kate y me dijo algo que me dejó pensando. Entonces sí es sobre una chica. ¿Qué no es sobre una chica? Ok, entiendo. Yo creo que necesitas pensar, tal vez deberías tomarte el día libre. ¿En serio? ¿Otra vez? Sí, no hay problema, tengo a mi sobrina ayudándome. Hey Brooke, tráenos otra ronda de papas con salsa extra. Enseguida, oficial. Creí que solo tenía 14. Los tiene. ¿Y le va a pagar? No. ¿Por qué? Se lo pedí, por favor. Ah, ok, tomaré el día libre. Y recuerda salir por atrás, ya lo sé. Seguro se preguntarán por qué los reuní aquí. Pero si nos llamaste y dijiste que nos preguntemos por qué nos reuniste. ¿En serio? No recuerdo haberlo hecho. Bueno, escuchen, ¿cuántas cosas raras hemos visto en estas dos semanas que llevo en la ciudad? Una secta secreta de vagabundos y un auto asesino. Y un monstruo de helado. Eso nunca pasó. Ya lo sé, pero quisiera ver uno. Espera, todo esto es por lo que te dijo mi tía en la mañana. ¿Qué? No. Porque es muy obvio. Oye, mi tía no es una especie de adivina que se la pasa encerrada o algo así. Randy. Perdón, es que casi no la veía, jeje. Oigan, cuando mi tía era joven trabajaba dando consejos a la gente. Las personas la buscaban por eso, no para que les diga su futuro. No tienes de qué preocuparte, Woodland está llena de gente extraña, pero ¿qué? Yo no creo que quieras investigarlos uno por uno, ¿no? Yo, no, ¿cómo crees? People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain. Recibimos quejas de varias personas sobre acoso y espionaje. Eso no es cierto, ellos ni nos vieron. ¿Qué? Oficial Carter, no creo que sea para tanto. ¿Puede darnos una advertencia y dejarnos ir? Eres igual que tu abuelo Matt, pensando que hay algo extraño en esta ciudad.
No sé si lo sepas, pero tu abuelo solía desaparecer muy seguido, sin dejar rastro, cada vez sus escapadas eran más largas y frecuentes, hasta que un día, bueno, ya sabes. No tiene de qué preocuparse, créame, sé cómo cuidarme. No es como si yo también fuese a desaparecer, ¿o sí? Espero que tengas razón. Los dejaré ir esta vez, pero no quiero volver a verlos en problemas, ¿de acuerdo? Hijo, Randy, papá, mamá, ¿qué hacen aquí? ¿Nos llamaron de la comisaría? ¿Qué fue lo que hiciste esta vez? Nada, no es nada. ¿Cómo que esta vez? Eso no importa ahora, debieron hacerme caso. Kel vino con nosotros a verlos. De hecho me enviaron. ¿Quién lo hizo? Aquí están tía Carly. Gracias, Kate. Bien, ¿qué hacen aquí? Creí que usted nos pidió que viniéramos. ¿Es eso, o es que ya te diste cuenta de que no es necesario que lo sepas todo sobre Woodland? Ya le dije que yo no necesito saberlo todo sobre Woodland. Bien, aprendiste la lección. Sí, espere que... Te diste cuenta que no debes de saberlo todo sobre esta ciudad o su gente. Pero eso ya lo sabía. Pero te negabas a verlo. Oiga, no entiendo nada de lo que dice. Y no es necesario que lo entiendas, con el tiempo te darás cuenta de que no necesitas saberlo todo para entenderlo todo. Apenas si llevas 2 semanas viviendo aquí. Tu vida, tu futuro, las aventuras que vivas, todo esto apenas sí está empezando. ¿Que nadie es normal en esta ciudad? ¿Y por qué serlo? Lo normal es aburrido, jeje. Sería una vida terriblemente aburrida si nunca pasara algo extraño. Los raros son los que cambian al mundo. Ustedes han tenido un largo día, lo mejor será que vayan a sus casas y descansen. Y Matt, si algún día necesitas un consejo, ya sabes a quién acudir. Sí, eso haré. Gracias, señora Carly, supongo. Jaja, puedes decirme tía Carly. Bien. ¿Ya nos vamos? Yo no sé para qué vine si ni hablé, además ahora estoy más confundido. ¿Qué tal les fue? Pregúntale a él, ha estado viendo el cielo desde hace 10 minutos. Perdón, estaba pensando en lo que dijo tu tía. ¿Y qué dijo? Yo. No lo sé, jaja. ¿Cómo que no lo sabes? Eso no tiene sentido. Creo que no es necesario que lo tenga. ¿Qué? Mejor nos vamos a dormir, ya es muy tarde, jeje. Pero... Sí, tienes razón. Lamento lo de hoy, tal vez si estuve un poco paranoico. Solo un poco, jeje. Esperen, yo no entendí nada, ¿alguien me explica? Keep on trying.